si no se arranca bien el camino es cuesta arriba. Sí, principalmente de local, porque después cuando vaya de visitante, que son equipos complicados, te puede venir. Por eso jugar de local y ganar al principio siempre es importante. Habrá un muy buen partido de fútbol. Esa es una garantía. A disfrutarlo vamos todos, porque hoy juega el Barcelona contra Everton. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Interesante propuesta la que nos... ¡Buen disparo! Puede ser un buen tiro libre. Ahí viene el tiro libre. A patear el tiro libre y se estalla en la barrera. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Esa pelota la metió con ventaja. De cabeza, se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Valencia. Ha perdido la pelota. Messi. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha conseguido despejar la pelota. Valencia. Ahí va corriendo con la pelota, que bien la tiene. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Qué pelota le metió la comba! Iván Rakitic. Lionel Messi. Ahí está, y se adelantan. Viene el arquero en esa. Rakitic. ¡Gol! ¡Siguen! El gol ha sido para el Barcelona. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Balón de Gareth Barry. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. El centro es bueno, pero mejor el anticipo en el fondo. Iván Rakitic. Se queda con el balón, el arco está cerca. Está atacando con apoyo. El balón está suelto. Iniesta. Aaron Lennon. Entra en zona de peligro. Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. Ha recuperado la pelota. La mandó con chanfle. Le ha pegado horrible. No puede controlar el balón. Se acerca a zona de ataque. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Messi. Iniesta.
este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Iniesta, va el disparo. Lo cerca que ha pasado esa pelota. Lionel Messi. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Los dos equipos regresan a la cancha, comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Luis Suárez! Hasta parece fácil con un arquero así. ¿Es posible, Mario, que me contés lo que has visto en 45 minutos de Rakitic? Hombre, ha hecho el gol. ¡Va con el zapatazo! Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. ¡Qué oportunidad más clara! Sergi Roberto. Messi. Todo pelota en la barrida. Aquí puede haber una oportunidad. Me pareció, Marito, escuchar el grito ya pidiendo el cambio. Así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí. Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrar este jugador. Han perdido la posesión de la pelota. Luisito Suárez. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se están prestando la pelota nada más. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. No puede controlar el balón. Esto ha dado vueltas en redes sociales desde hace ratos. Y ojo con lo que les cuento. Ilkay Gundogan ha sido traspasado al Manchester City, procedente del Borussia Dortmund. ¡Buen disparo! Suman una nueva atrapada más en las estadísticas. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Y hasta ahí llegó todo, lo contrario, se queda con la pelota. Están sosteniendo muy bien la pelota. ¡Es que el balón! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Balón de Gareth Barry. Entra el jugador y quizá tenga una. Que le digan estos muchachos que marcar en el último minuto vale igual. Que tengan un poco de paciencia. ¡Viene y le pega! Arda Turán. Suárez. Mala la entrega del balón. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí va a tener el empate. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Quedan 8 minutos por jugarse. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. ¿Y qué otra opción tenía el referee? Balón de Gareth Barry.
Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Sergi Roberto. Va a haber un cambio en el próximo parón del juego. Ya estaban, me parece, varias piernas cansadas. Estaba adelantado. Llegará el momento de apagar todo en 2 minutos. Arda Turán. ¡Epa! ¡Esta es buena! Mete el balón largo para que la jueguen. Esa pelota que no llega a cruzar. Lona se puede ir tranquilo a casa con la victoria. Este equipo, Mario, cuenta con un ataque formidable. Y hay que tener en cuenta, Fernando, que hay que tener gente que desequilibre para tener un buen ataque. Cuéntame algo de Rakitic, Marito. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.